errático. ¿Cuál ha sido el tema? Lo mencionó al principio de esta entrevista, Alberto, pero ¿cuál ha sido el tema que más ha perjudicado a la administración Trump? Por ejemplo, lo que ha pasado con los vetos migratorios que han sido anulados por la justicia, ¿cree que ese puede ser el tema que peor ha manejado y que más lo ha perjudicado en su aprobación como presidente? Yo creo que los temas que más lo han perjudicado son precisamente lo que él más, entre comillas, vendió durante la campaña como sus principales éxitos inminentes. El tema de la construcción del muro, el tema del veto migratorio, el tema de Obamacare. En todos ellos fracasó y la idea de poder reformular esto a futuro está un poco en entredicho. Y esos fracasos fueron sumamente rápidos en los primeros 100 días nada más. Absolutamente. Lo que pasa es que Trump llega a la Casa Blanca haciendo gala de un estilo efectista. Claro. No solamente lo primero que hace es firmar el decreto presidencial con el cual desvincula a Estados Unidos del TPP, que causa un impacto importante. Después anuncia que va a revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México, cosa de lo cual se acaba de desdecir hace pocos días. Y así sucesivamente. No hay que olvidar también que parte de lo que él refleja es el estilo que ha cultivado, esta cosa de ser particularmente activo en su cuenta de Twitter, en su cuenta personal. Además, ni siquiera es la cuenta del presidente de Estados Unidos. De algún modo instala esta sensación de que él hace muchas cosas, pero si uno hace un balance como el que tú precisamente mencionabas, queda claro que estos primeros 100 días han sido realmente muy poco productivos y por el contrario ha sumado una serie de fracasos importantes, simbólicos, a lo que él esperaba concretar en este periodo.